Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Fiscalía General del Estado por su hospitalidad para este sarao que evoca a todos los que hemos estado evocando. Y para el de hoy, último del ciclo, pues nadie mejor que don Miguel Lasso de la Vega, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, premio extraordinario de doctorado por su tesis doctoral Quintas de Recreo de la Aristocracia alrededor de Madrid, que dirigió el profesor José Manuel Barbeito y que fue publicada en dos tomos por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Caja Madrid. Miguel ya dirigió por lo menos un ciclo, quizá dos, de conferencias, y es el director nato de un ciclo como este, pero como ya dirigió uno, pues había que poner entre col y col lechuga, y la lechuga he sido yo como asesor de este ciclo más girado a la vida cotidiana que a la arquitectura. Pero Miguel, que nos va a hablar de arquitectura, sobre lo cual cuenta con más de 60 publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos o coordinaciones científicas con capítulos dentro de ello, pues nada menos que de un libro, por ejemplo, como Palacios de Madrid, que es un vademécum, ¿verdad? Es un manualito que se puede llevar y leer en el metro. En fin, es un señor libro que promovió la Comunidad de Madrid y la Fundación Caja de Madrid en 2010 y fue premio COAM 2011. Ese libro es hasta ahora la gran monografía, junto con las obras de González Varas, en fin, cosas que hemos citado aquí, sobre los básicamente la arquitectura, pero no solo, de los palacios de Madrid. Y bueno, redactaron un montón de autores eminentes, entre ellos Pedro Moleón, que hizo los palacios reales, la por desgracia desaparecida Pilar Rivas Quinzaños, y en fin, todos los especialistas en la materia, muy bien coordinados por Miguel, y es al día de hoy, ya digo, el libro de referencia, y lo será por mucho tiempo, sobre la arquitectura de los palacios madrileños. Por lo tanto, pues nadie mejor que Miguel, como responsable del servicio, que además ha sido del Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid desde 2002 a 2011 y director del Instituto Arquitectura del mismo organismo, y que durante esos años dirigió y coordinó numerosos proyectos de investigación como Arquitectura de Madrid, Periferia, Arquitectura del siglo XX en España, Zona Centro, dentro de la iniciativa, bueno, etcétera. No les quiero aburrir y sobre todo aburrirle a él con la lectura de su extenso currículum. Resumo solo que es profesor titular de Historia de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, que ha sido director de departamento y director académico, y actualmente es subdirector de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño para los grados de Arquitectura, Ingeniería Civil y Diseño. Sus conferencias son muy buenas, además, de manera que, me regocijo mucho de contar con su presencia hoy aquí y además creo que podremos preguntarle cosas después, de manera que agradecemos mucho tu presencia, Miguel, gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias también por su asistencia, muchas gracias a José Luis Sancho por sus palabras. Él dice que es la lechuga, pero realmente él es un referente, y todo el mundo lo sabe, en el conocimiento de la historia, la arquitectura y el arte en nuestro país, especialmente lo que tiene que ver con el patrimonio real. Gracias, José Luis, por dirigir este ciclo y también por invitarme a participar en él. Mi agradecimiento también a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid por organizar este ciclo sobre palacios, sobre todo por llevar a cabo esta iniciativa ya desde hace varios años, que yo creo que está dando unos estupendos resultados, y también el agradecimiento a la Fiscalía General del Estado por cedernos su sede, ¿no?, para poder impartir esta conferencia. Bueno, voy a abrir. Bueno, yo creo que a lo largo de este ciclo, quien haya asistido ya a algunas de las conferencias, pues habrá podido hacer una idea clara de lo que se gestaba en el interior de los palacios de Madrid, de este Madrid isabelino y alfonsino. Les ponía esta ilustración, ¿no?, este plano de Madrid, en ese momento todavía del reinado de Isabel II, pero que nos puede hacer una idea, ¿no?,
de algún modo, cuál era el entorno urbano en el que vivía, en el que se desenvolvía la aristocracia. Una aristocracia que ya en este momento, en esa fecha que estamos viendo, de 1840 y tantos, vemos cómo es precisamente la aristocracia financiera o la alta burguesía la que poco a poco se está haciendo con el timón de la sociedad y está sustituyendo a lo que es la antigua nobleza. Desde luego, es un cambio que se produce sin rupturas, es un cambio en el que esta nueva nobleza o esta nueva aristocracia lo que hace es recoger la herencia de la antigua y, de algún modo, también superarla en la medida de lo posible. Ponía también esta otra imagen como, bueno, parecía interesante que 20, 30 años después vemos cómo esa estructura urbana de Madrid se va, de algún modo, resquebrajando, se va abriendo y aparecen ya algunos nuevos barrios, como lo que va a ser ese inicio del barrio de Salamanca, para que tengan una imagen del entorno en el que se está, de algún modo, desarrollando esta aristocracia isabelina y alfonsina. Bien, lo que ocurre socialmente ahora es que el prestigio de este burgués ya no se lo debe tanto a los antepasados, a la casa, al solar, sino que va a ser fruto de su propio esfuerzo, a lo que muchas veces une una cierta, diríamos, singular aptitud personal. De hecho, algunos de los miembros de esta alta burguesía pues van a partir de un origen humilde. La mayoría llega de las provincias, Madrid empieza a verse como un lugar donde poder hacer fortuna e incluso integrarse en lo que son las redes comerciales. A esto hay que sumar que a partir del segundo tercio del siglo XIX se va a producir la quiebra del Estado absolutista y el consiguiente declive económico de lo que es la vieja nobleza, la nobleza de sangre. Y eso, unido a la política desamortizadora de los bienes eclesiásticos que se van a poner en venta, pues va a hacer que se acumulen grandes posesiones, inmensos capitales por parte de la burguesía. Estos burgueses, que muchos de ellos son inicialmente comerciantes de paja y de grano, que lo que hacen es atender al sostenimiento de las tropas isabelinas en las guerras carlistas, van a adquirir enormes posesiones desamortizadas, van a abrir casas de banca, van a participar en negocios inmobiliarios y ferroviarios. Ahí ven esta imagen curiosa, ¿no?, del marqués de Salamanca unido precisamente a estos negocios ferroviarios. Van a controlar la bolsa, se van a hacer con gran parte de los títulos de deuda del Estado y de esa manera se van a aproximar a la monarquía liberal, que va a ser pródiga en reconocer el éxito basado en el dinero y en conceder nuevos títulos nobiliarios. La antigua aristocracia se va a ver obligada a aceptar a la nueva. Primero la va a aceptar como prestamista, de algún modo pidiéndole préstamo para mantener su estatus, y luego como pariente por matrimonio. Muchos van a concertar matrimonios entre sus hijos o algunos de los hijos de la antigua nobleza van a casar con estos nuevos nobles, ¿no? Finalmente, lo que es la antigua nobleza va a terminar por seguir a la nueva en sus modas y modos de vida, va a aprender a negociar y también incluso en muchos casos a especular. Una muestra de la simbiosis que se produce es que si en 1860 todavía la nobleza de sangre mantenía el poder económico y social como principal contribuyente de lo que era la riqueza rústica y urbana, dos décadas después la aristocracia financiera ha acabado por superarla. Esta nueva clase social interviene en la política liberal y eso le puede llevar en algunos casos, concretamente en este caso de José de Salamanca, ya que lo tenemos en la imagen, pues les puede llevar desde luego al exilio, como le llevó a él, o a poner en peligro también lo que es su vida y sus bienes. Esta nueva aristocracia no se conforma con centrar lo que son sus negocios en los límites geográficos de la nación, aunque asocia lo que es el engrandecimiento de la patria en muchos casos también al suyo propio. Esta élite va a viajar. Va a viajar por placer o va a viajar por negocio, se va a establecer largas temporadas en París, en Londres, en Bruselas, en Roma, en Berlín. Aquí vemos en esta imagen cuatro ciudades, ¿no? Vemos París, vemos Madrid, vemos Londres, vemos Berlín. Y bueno, resulta curioso que tampoco estamos tan distantes, ¿no?, en cuanto a imagen urbana, ¿no?, con las transformaciones con respecto al resto de ciudades europeas. Lo que sí es cierto es que estos aristócratas que viajan van a ver
y van a entender lo que debe ser Madrid, especialmente lo que es la capital francesa, París, la van a tomar como modelo. Ellos van a entender o van a desear o pretender transformar la ciudad en la que viven a la manera de lo que era la ciudad de París. El aristócrata español conoce, por tanto, cómo viven sus iguales en Europa, cómo es esa nueva sociedad que surge de las guerras napoleónicas, y así quieren vivir. Así quieren vivir en las nuevas residencias que se van a construir. Residencias que van a ser teatros en los que escenificar su holgado transitar por este mundo. Decía Pérez Galdós, que como saben conocía muy bien a esta sociedad decimonónica a la que él mismo pertenecía, decía y lo ponía por boca de uno de sus personajes, tal como es el hombre, así debe ser la casa. Sus moradas, sus palacios madrileños, vemos aquí algunos lamentablemente desaparecidos, pues van a mostrar al exterior la opulencia del propietario y de esta manera se van a oponer a lo que son los caserones sombríos de la antigua nobleza. Caserones muchas veces que se encontraban entre medianeras, caserones por otra parte que la suntuosidad la manifestaban al interior. El palacio burgués va a acabar por eclipsar completamente al de la antigua nobleza, va a buscar el aislamiento, se va a rodear de jardines como un modo de vida saludable y a la par también se va a comprometer con el entorno urbano, porque entienden ese entorno urbano como una prolongación del lugar en el que viven, en el lugar de quien vive para ser visto. El cambio tipológico, por tanto, va a ser evidente. Hay algunos antecedentes en el siglo XVIII dentro de la nobleza madrileña y en ese sentido habría que pensar en los palacios exentos y sitos en lo que son los márgenes de la ciudad. Concretamente vemos aquí el Palacio de los Duques de Liria. También podríamos mostrar como un ejemplo de estos grandes palacios rodeados de jardines y aislados este Palacio de los Duques de Alba o de Buenavista. Bien, va a ser un tipo que va a aceptar de un modo generalizado la burguesía, aunque con la diferencia en que va a aproximar estos palacios aislados unos a otros y eso va a dar lugar a nuevos barrios. Nuevos barrios que se van, de algún modo, a oponer a lo que es la constreñida estructura del casco histórico y van a transformar la imagen y el uso de la ciudad. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, hay un compromiso urbano por parte de esta aristocracia en cuanto a que la calle o el paseo va a ser la antesala al jardín y el jardín va a ser la antesala de la residencia. Y así el aristócrata, una vez que esté instalado en esa buena sociedad, pues va a abrir sus salones a los allegados. ¿O no? A lo mejor no allegados, pero que le interesan por cuestiones políticas, económicas o culturales. En esos salones se va a decidir la vida del país y a ella van a acudir reyes, van a acudir presidentes del gobierno, acuden ministros. Y por eso se pueden entender muy bien las palabras del escritor Pío Baroja, que decía cuando empezó ese derribo, a partir, sobre todo en los años 60, en lo que sería el tercer cuarto del siglo XX, el derribo indiscriminado de lo que fueron los palacios, muchos desaparecidos ya. Pues él decía Baroja, que en esos palacios se podría haber escrito la historia contemporánea. En estos salones se hacen tertulias, se escucha música, se baila, se juega al billar, se come, se reza, se fuma, se admiran las colecciones bibliográficas, pictóricas o arqueológicas del propietario y para cada una de esas actividades pues va a haber el espacio correspondiente y característico y no va a poder faltar en ningún palacio que se precie de serlo. Normalmente en la planta baja se van a disponer lo que son las habitaciones o las estancias para la sociabilidad y en las altas lo que son las habitaciones privadas o familiares. Los pisos segundo o semisótano quedarán para habitaciones del servicio y también para los diferentes equipamientos o instalaciones necesarias para la vida palaciega. En ese programa palaciego habrá o no podrá faltar lo que es un amplio vestíbulo, una sala de recibir, un salón de baile como este que vemos o este que vemos también aquí del Palacio del Marqués de Cerralbo, un comedor de gala, que se va a diferenciar del comedor de diario, no es el comedor que usan habitualmente, sino que va a haber un comedor de diario diferente en dimensiones y decoración o ostentación a lo que sería ese comedor de gala. Una sala de música, biblioteca, sala de billar, sala de confianza, capilla, galerías de pinturas,
Aquí vemos pues también algunas imágenes contrastando la situación actual o la situación sacada pues de alguna publicación, como ven ahí, de 1895, en esa foto de Franzen, ¿no? Bueno, van a ser piezas a las que la moda parisina pues va a ir incorporando otras nuevas o renovadas, pero que van a mantener la denominación francesa. Estaríamos hablando de la Serre o Galería Invernadero, del Fumoir o el Boudoir, que era el tocador, ¿no? Las habitaciones se solían distribuir alrededor de un patio cubierto, ¿no? En este caso estamos alrededor de lo que sería, haría las funciones de un patio cubierto, ¿no? Y dentro del patio, o muy próximo al patio, pues va a estar, como en este caso, pues la escalera de honor. Una escalera, también como en este caso, habitualmente magnífica, a veces de traza imperial, escalera de mármol en sus peldaños, con bronce en las balaustradas, que se adornaba con los blasones de una nobleza recién adquirida, con pinturas, con esculturas. Estas escaleras, como esta que vemos en la imagen del Palacio del Marqués de Salamanca, pues podían llegar a tener tal despliegue que las salas de recibo, las salas, diríamos, dedicadas a la sociabilidad, se situaban en la planta superior, con el objetivo de propiciar un recorrido, un elegante recorrido, casi diríamos con un sentido escenográfico, que fuera de algún modo al visitante envolviéndole, de alguna forma, creándole una sensación previa a lo que va a ser la fiesta. Porque el objetivo, lo que se pretende al final es deslumbrar. Este tipo residencial pues va a ir evolucionando, va a llegar a incorporar un paso cubierto previo a la entrada, lo que diríamos un soportal, para que tanto el propietario como sus visitas no tengan que desembarcar de los carruajes saliendo al exterior. Ahí tenemos algunos ejemplos que todavía han llegado hasta nosotros, eran habituales en los palacios. Estos concretamente son los de Adanero, Castanedo e Ijar, pero también estaba en el de Medina de las Torres, en el Duayen, el de Longoria, en el de Sesto, López Dóriga, etc. Bueno, a muchos de estos espacios aristocráticos pues hicieron alusión las crónicas de la sociedad, como las que seguro aquí ya se han citado en estas conferencias de Montecristo, y que nos ayudan a entender mejor cómo era la vida de estas élites en el Madrid de la Restauración y ese interés por sobresalir, por deslumbrar, como les decía antes. Es de notar que en esas crónicas también hay una mención expresa a aquellos personajes que apostaron por incorporar en sus residencias los adelantos tecnológicos y funcionales. No solamente es el lujo lo que les interesa, también les interesa el confort. Ese confort de la vida moderna, ese confort que han conocido a través de sus viajes en los países más avanzados de Europa. Y a través de tres aspectos podríamos decir que van a intentar incorporar esa confortabilidad en sus residencias: en el avance de la higiene, en el avance del acondicionamiento térmico y también en el avance en las nuevas tecnologías. Por eso estas moradas burguesas pues fueron las primeras en introducir, por ejemplo, el cuarto de baño. Pionera es la de José de Salamanca, no en el Paseo de Recoletos, ese es el palacio nuevo que hace Salamanca, sino en esta casa-palacio que tenía en la calle Cedaceros. Vemos esta imagen que es precisamente representando lo que fue el asalto por las turbas revolucionarias en 1854, lo que se conoce como la Vicalvarada, en cuanto a que Salamanca era íntimo de la reina gobernadora María Cristina y asaltan la residencia, Salamanca se ve obligado a exiliarse, como les he comentado antes. Bueno, pues en esta casa parece que fue de las pioneras en introducirse el baño. Esa introducción del baño va a ser pronto imitada, otros magnates van a introducirlo también en sus residencias, también hay que decir al principio más como una señal de ostentación que como una buena práctica. Hasta la primera mitad del siglo XIX, también las casas de los grandes señores presentaban incomodidad por la dificultad para calentarlas en invierno. Había escasas chimeneas, solo en algunas habitaciones, no todos los huecos presentaban vidrieras y se decía que por ahí se colaba el frío. Los nuevos próceres lo que van a hacer va a ser extender la utilización de las chimeneas o instalación de las chimeneas a la mayor parte de las habitaciones o gran parte de las habitaciones, y también van a convertir en regla el acristalamiento de toda ventana, independientemente del tamaño, y así aparecerán pues vidrieras artísticas como estas que vemos en la imagen, algunas pertenecientes a la celebrada Casa Momellán. En cuanto a lo que son las nuevas tecnologías, con el tiempo se va a sustituir, por ejemplo, la viguería de madera por viguería de hierro.
en las estructuras. El objetivo es, evidentemente, la protección contra los incendios. Se introduce la electricidad y esto, claro, va a favorecer la iluminación de espacios que, bueno, pues por la noche, pues impedían contemplar lo que eran las riquezas artísticas. La introducción de la electricidad, pues va, de algún modo, a permitir, pues, bueno, pues facilitar de alguna manera esa admiración de la belleza que atesoraba el propietario. Se sumarán los caloríferos, por ejemplo, en aquellas habitaciones que no tienen chimenea, utilizando el gas como energía. Se colocan ascensores, como vemos aquí algunos en la imagen. Los primeros eran de propulsión hidráulica, luego serán sustituidos por la energía eléctrica. Parece que fueron los palacios de los marqueses de Linares y de Villamejor los primeros en contar con ascensores. Y a la vez, claro, que se instalaban ascensores, pues se instalaban montacargas y montaplatos. Claro, esto es un elemento importantísimo, porque va a permitir conectar a esos comedores, especialmente los comedores de gala, con las cocinas, que muchas veces pues estaban en otras plantas o estaban a suficiente distancia como para que la comida pues no llegara caliente a la mesa. Esto, evidentemente, lo va a mejorar. A medida que ese siglo XIX culmine y arranque el siglo XX, pues, por ejemplo, tampoco va a haber habitación que no tenga un timbre con el que llamar al servicio, o no va a haber palacio que no cuente con un teléfono con el que conectar con el exterior. Por ejemplo, este palacio de Fontalba, pues, fue un adelantado en ese sentido. Contaba con sistemas de comunicación de la marca Siemens y tenía, pues, como les digo, timbres en todas las habitaciones, y también contaba ya con, incluso con una habitación dedicada al teléfono para poder conectar al exterior. Esta nueva aristocracia, que ya hemos visto que trata de llevar la naturaleza a lo que son sus palacios urbanos, pues también va a mantener la tradición de complementar lo que es ese mundo de los negocios, que de alguna manera desarrolla en la ciudad, con el mundo del ocio. Y eso se lo va a proporcionar la construcción o la adquisición tanto de casas campestres como de quintas de recreo. Va a ser el reencuentro con el pretendido y con el soñado paraíso terrenal, y en ese sentido, en estas mansiones suburbanas, pues el jardín va a adquirir un papel preponderante, incluso muchas veces hasta, diríamos, superior al de la propia residencia. Es en el campo donde el aristócrata de esas cortes, isabelina o alfonsina, pues diríamos que es realmente él, porque aquí es donde descansa, donde se olvida del mundo, del negocio, se retira, caza, practica algún deporte y también mantiene la fiesta y la celebración social como un signo de distinción. Bien, hasta que los medios de transporte se desarrollen y le permitan alejarse más de lo que es el centro de la ciudad, y eso va a ocurrir ya bien entrado, o por lo menos en las primeras décadas del siglo XX, pues el aristócrata va a buscar su asueto, su descanso en lugares próximos a Madrid, que reúnan las condiciones adecuadas para la instalación de una casa de campo. Esas condiciones son las mismas que se vienen de algún modo produciendo o dando desde la antigüedad clásica, son las mismas que dejó escrito el arquitecto Vitruvio ya en el siglo I, en época del emperador Augusto, y que son, pues, un saludable clima, recursos acuíferos, fértiles tierras, buena comunicación, inmejorables vistas. Y claro, en este sentido, a mediados del siglo XIX, pues estos lugares de Carabanchel de arriba y de Carabanchel de abajo, pues no van a tener parangón. Y eso más tras la adquisición por parte de la reina María Cristina, de la que hemos hablado antes, la reina gobernadora, la reina esposa de Fernando VII, la cuarta esposa, cuando ella adquiera, transforme, amplíe esa posesión de Vista Alegre en Carabanchel de abajo. Esta posesión se va a convertir en un foco de atracción y de asentamiento de otras muchas quintas en sus alrededores, de modo que en ese, diríamos, segundo tercio del siglo XIX se contabilizaba hasta una centena entre palacios y casas de temporada de la aristocracia. A los dueños, ahí vemos un par de las residencias construidas por aristócratas, la de don Jaime Ceriola y el conde de Llumurí, concretamente está muy transformada y esa ya completamente desaparecida. Bueno, como decía, a los dueños de estas quintas, a esta nueva nobleza de extracción burguesa que se está, diríamos, apiñando alrededor de la monarquía liberal, ya no le interesa tanto la exclusividad territorial de la que hacía gala la antigua nobleza. Esos ideales señoriales ya, de alguna manera, han quedado derogados.
A ellos lo que les interesa más es la competencia del puerta con puerta, en el derroche de la belleza, de la riqueza, de la opulencia, de la innovación, del prestigio, de la representatividad social. Un poco lo que hemos visto en la ciudad, pues pasaba igual también en el campo. Es el carácter de una nueva sociedad, pues que conforma por la proximidad de esas residencias de temporada, pues núcleos urbanos rodeados de vegetación, diríamos ciudades verdaderamente ajardinadas. Lo han visto en la imagen anterior, en esos dos carabancheles, el núcleo histórico está totalmente rodeado por los jardines privados. Bueno, la restauración alfonsina coincidirá con la conversión de muchas de estas antiguas casas de campo de las proximidades de Madrid en residencias permanentes. Algunas van a ser residencias permanentes de carácter forzoso. Por ejemplo, al marqués de Salamanca no le queda más remedio que irse a vivir a su finca de Vistalegre. Él adquiere esa quinta que era de la reina María Cristina, la adquiere en 1859, y su bancarrota le obliga a instalarse allí porque no tiene otra residencia en Madrid o en sus proximidades. Otras casas de campo son transformadas en residencias permanentes de un modo más libre, como esta quinta de la Fuente del Berro, que fue de los duques de Frías, y que la compra en 1919 pues un importante banquero holandés, Cornelis van Eggen, que le va a dar la imagen que hoy podemos encontrar en este palacio y en estos jardines. La compró, como digo, para alojamiento familiar en España. Pero volviendo a lo que sería la ciudad, gran parte de la alta burguesía va a buscar nuevos sitios donde construir sus palacios urbanos. Unos palacios en lugares más higiénicos, más despejados, donde el aire, podríamos decir, se sintiera más puro. Y claro, en este sentido, el anteproyecto de Carlos María de Castro, este proyecto de ensanche de Madrid de 1857, pues se lo va a facilitar. Cuando reserve suelo, no sé si lo vemos aquí, no sé si lo estoy señalando bien, ahí, en lo que serían esos bordes de la Fuente Castellana, del Paseo de la Castellana, para las viviendas de los grandes señores. Sin embargo, antes de este ensanche, ya José de Salamanca, a veces hay que volver continuamente a él por ser de alguna manera casi un visionario, ¿no?, en muchas cuestiones. Bueno, pues Salamanca va a promover realmente ya este cambio de lo que son las residencias, de lo que es el casco histórico, a las afueras de la ciudad. Lo hace por razones de seguridad, lo hemos visto el asalto de su casa, ¿no? Pero él, de alguna manera, entiende que su residencia, si quiere desarrollarla a la manera de lo que también él ha visto en Europa, debe llevarla a lo que son los límites de la ciudad y se la va a llevar al Paseo de Recoletos, incluso antes de su alineación y de su reforma en 1857. Bueno, ahí vemos una imagen de los diferentes palacetes que se van a empezar a construir. Ahí estaría el de Salamanca, pero todos estos van a transformar completamente el Paseo de Recoletos, porque tras él irán otros colegas del capital como Pascual Remisa, Calderón, Aranaz, Murga, Zabalburu, etc. Bueno, el ensanche lo que hace es prolongar de alguna manera este eje norte-sur, el Prado de los Jerónimos y el Prado de los Agustinos Recoletos hacia el norte, ocupando lo que es ese arroyo de la Castellana, y va a adquirir durante lo que es la restauración borbónica pues el momento de máximo esplendor y de fomento constructor de lo que son todos estos hoteles y palacetes, algunos inmensos y todos rodeados de jardines. Mayoritariamente los hoteles que se van a construir en la Castellana pues van a ser promovidos por la nobleza financiera, aunque también se sumarán algunos miembros de la vieja o antigua nobleza, la nobleza de sangre, que se adaptan a los nuevos tiempos y que además también tienen fortuna para poder promover estos palacios. El Paseo de la Castellana se va a convertir así en un escaparate del nuevo gusto. Allí van a residir, ya no solamente se dejan ver, lo habitual era pasear, verse, no. Ahora también van a residir en este paseo los distinguidos, y esto pues lo ha estudiado muy bien tanto los profesores Pedro Navascués como Ignacio González Varas. Cuando esos solares de los márgenes de la Castellana se agoten, ya estén ocupados, estén edificados, y esto ya va a ocurrir durante el reinado de Alfonso XIII, pues esas residencias palaciegas se van a extender por los aledaños y van a ocupar pues, barrios como este, como el de Almagro, o barrios como el de Lista. Precisamente en el de Lista, bueno, ya no quedan muchos de los palacetes que se construyeron allí, pero lo estudió muy bien el profesor José Ramón Alonso Pereira y llegó a concluir que era uno de los más significativos conjuntos de la Belle Époque europea.
Bueno, si hay un cambio de localización geográfica de los palacios, pues también lo va a haber en el lenguaje arquitectónico. Y así, poco a poco, se va a ir desterrando el austero clasicismo, diríamos ya en la década de los 40 del 19. Y se destierra porque refleja mal el boato al exterior. Pero claro, los aristócratas no dejan de mirar al pasado a la hora de construir sus residencias. Y lo primero que van a hacer, o las primeras residencias que se construyen una vez que empiezan a entender que el clasicismo pues no les es suficiente, no es acorde a lo que ellos desean, pues utilizar lenguajes de alguna manera derivados de aquel. Y así utilizarán el neorrenacimiento de corte italiano, y una vez superado lo que es ese clasicismo, pues irán a mirar hacia la Edad Media. Y así aparecerán los neomedievalismos. Una vez que se cansen de lo medieval o convivan incluso con lo medieval, pues mirarán a lo mejor fuera. Es el caso, por ejemplo, de ese neobarroco francés, ese estilo de los Luises que se impone cuando en el trono imperial está Napoleón III y la española Eugenia de Montijo. Un estilo que, por otra parte, se va a mantener prácticamente hasta la caída de la monarquía en el año 31. Ya en las primeras décadas del siglo XX, pues este estilo segundo imperio, o estilo de los Luises, o neobarroco francés, pues va a convivir con otros lenguajes como el eclecticismo, donde se mezclan estilos diversos, con los nacionalismos, regionalismos, etc. Bien, realmente es que no solamente la historia política o la historia social de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera, diríamos, el primer tercio del siglo XX, podremos contarla a través de los palacios, sino que es que podríamos contar también la historia de la arquitectura española. Y para ello me permito elegir algunos ejemplos para, de algún modo, hacer un recorrido a través de esta historia de la arquitectura. Bien, de partida, diríamos que no es posible entender la evolución de lo que es este tipo de residencias sin hablar del referido, ese palacio nuevo del Marqués de Salamanca en el Paseo de Recoletos. Aunque sea un palacio anterior a la restauración alfonsina, es un palacio que se empieza a construir en la década de los 40. Es este palacio romántico, así lo llamó muy acertadamente Pedro Navascués. Es ese palacio que consideraba Fernando Chocagoitia el más brillante de los construidos en el siglo XIX, un palacio cuyas trazas las da a la italiana, es en el Renacimiento italiano, Narciso Pasquali Colomer, que era también el arquitecto de la corona. Pasquali Colomer es también el autor de esta transformación de ese palacio nuevo de Vistalegre, el palacio que realmente construye Salamanca para él en esa finca que ya les he mencionado y siguiendo además ese mismo lenguaje arquitectónico. Para su palacio urbano, Salamanca tomó como modelo pues algunas de las lujosas residencias que había visitado por Europa. Algunas crónicas apuntan que llegó a poner en manos de su arquitecto, se supone que de Pasquali Colomer, un boceto de un palacio de los Rothschild en París. Yo creo que debió ser este de James de Rothschild, levantado en 1835, básicamente por fechas. Bueno, sea cierto o no que realmente puso este boceto en manos de Pasquali Colomer, lo que veríamos es una cierta influencia, desde luego, en la utilización de ese lenguaje. En el Palacio de Salamanca vemos una planta rectangular, una planta exenta rodeada de jardines, alrededor de un patio cuadrado y alrededor de ese patio una crujía, excepto en el frente que hay dos. Y hay dos pues, para situar esa escalera que hemos visto antes en las imágenes. Una suntuosa escalera imperial que va a dar de algún modo acceso a lo que son los salones de la planta superior. En todas estas salas y salones el propietario Salamanca pues demostró pues de algún modo su posición a través de la exposición de sus colecciones pictóricas, escultóricas, de sus piezas arqueológicas, de sus libros. Hoy algunos, por cierto, dentro de las colecciones del Estado, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, pues reúne gran parte de lo que es la colección arqueológica de Salamanca. Bueno, el alzado, ahí lo vemos, presenta dos niveles al exterior, superposición de órdenes, se remata con una balaustrada, bueno, lo vemos en cualquiera de las imágenes. Se utilizan pues, elementos propios de este lenguaje renacimiento, ¿no? Arquerías, clipios, roleos, putti, decoración a candelieri.
Trae esta imagen de la Villa Farnesina, también de Peruzzi, porque algunos encuentran relación con este palacio. Yo también lo encuentro con el que hemos visto de Rothschild en París. Bueno, este estilo neorrenacimiento pues también lo va a emplear el arquitecto Aníbal Álvarez, por ejemplo, en este palacio del banquero Manuel Gaviria en 1846. Es un palacio todavía situado en la calle de la Arenal, es decir, dentro del casco histórico. Aquí las referencias podrían ser al Palacio Farnese de Roma, obra de San Galo y de Miguel Ángel. Más palacios que podrían seguir este mismo lenguaje neorrenacentista, pues los del Duque de Sesto, los de Francisco López Dóriga, los del Conde de Fuente Nueva de Arenzana, el de Aranaz, ya desaparecido, que también estaba en el Paseo de Recoletos, y todos proyectados por el Marqués de Cubas, por Francisco de Cubas, entre 1863 y 1876. Son palacios más pequeños, con menos, diríamos, ambición. Eso sería, de alguna manera, una serie de ejemplos que ilustrarían lo que sería este lenguaje neorrenacentista. Otros próceres y otros arquitectos van a buscar otras opciones. Van a mirar a Francia, van a en ese momento, fijarse en una figura clave en cuanto a pensamiento, como es Viollet-le-Duc, que veía en el gótico el lenguaje arquitectónico más perfecto. Y lo que van a hacer algunos nobles, nobles de sangre o del dinero, es levantar sus palacios de alguna manera siguiendo ese, diríamos, lenguaje gótico en cuanto a establecer una exacta correspondencia entre volumen, entre composición, entre estructura o entre materiales constructivos, lo que se ha denominado o se ha venido a denominar racionalismo neogótico. En ese sentido, el conde de Villagonzalo pues le va a encargar, dentro de esta misma línea, lo que es su residencia al arquitecto Juan de Madrazo. Juan de Madrazo es el principal arquitecto representante de esta corriente y también posiblemente el principal representante del pensamiento de Viollet-le-Duc en España. Él va a adaptar su, diríamos, su proyecto de palacio a una complicada planta triangular alrededor de un patio y va a utilizar ese lenguaje, diríamos, pintoresco, un lenguaje original, con paramentos de ladrillo, con molduras de piedra, con miradores y balcones de forja y de cristal, bueno, de alguna manera haciendo referencia a lo que serían esas residencias medievalistas. Siguiendo este mismo modelo, pues el Palacio de Francisco de Zabalburu, en las inmediaciones del Paseo de Recoletos, pues también podríamos decir que estaría dentro de ese racionalismo neogótico, ¿no? Es un palacio que construye José II de Lema. Otros próceres también, pues lo que van a hacer es intentar fijarse en cambio en la arquitectura autóctona, en nuestra arquitectura. Y se van a fijar en lo que sería el mundo hispano-musulmán a la hora de decorar o desarrollar sus palacios. A veces solo espacios, a veces el palacio completo. Y así, frente a esa racionalidad del neogótico que hemos visto, que se evita de alguna manera lo superfluo, pues ahora se va a imponer lo decorativo o lo escenográfico. Es verdad que se ha redescubierto la Alhambra de Granada, o nos la han redescubierto muchas veces los visitantes extranjeros, los viajeros extranjeros lo llevan haciendo desde el siglo XVIII, y eso va a tener una influencia clara en la arquitectura en general y en la arquitectura palaciega, diríamos, en particular. Y así vamos a encontrar salas neoárabes o neonazarís como parte del programa de muchos palacios. Lo tenía o lo tiene el Palacio de Aranjuez, un encargo de la reina Isabel II que le hace a Rafael Contreras. Rafael Contreras es, diríamos, el adornista, el restaurador de la Alhambra de Granada, y digo adornista porque no era arquitecto. Y de alguna manera él va en esos momentos a restaurar la Alhambra y va a tener, esas restauraciones van a tener tal influencia, van a tener de alguna manera, se van a extender tanto que van a ser tomada, como digo, modelo o como moda, más que modelo, como moda entre la aristocracia a la hora de incluirlo dentro de sus palacios. Ese arabismo pues no va a tardar en aparecer en palacios como el de Vistalegre. El marqués de Salamanca evidentemente no se va a quedar atrás y quiere también dentro de su palacio de Vistalegre tener un salón árabe. Un salón con columnas pareadas, con arcos angrelados, con celosías de yeso, con suelos y zócalos cerámicos, con paramentos estucados, eso sí, interpretado con una cierta libertad. Ahí vemos imágenes de diferentes épocas y también detalles
de la situación actual. Durante mucho tiempo este salón árabe ha estado oculto totalmente por falsos techos, las paredes también de alguna manera tapadas, lleva un tiempo intentándose rescatar. Otros palacios que también tenían gabinetes árabes, pues sería el Palacio del Marqués de Alcañices, que estaba donde hoy está el Banco de España. Son unos gabinetes que realiza el propio Francisco de Cubas, el Marqués de Cubas, en este mismo, diríamos, gusto neoárabe. O palacios más desconocidos, como este del Conde de Vistahermosa, en la calle Fuencarral, que lo proyecta Martín López Aguado, y vemos también en él pues, los mismos elementos que hemos visto en los anteriores, arcos de herradura, yeserías policromadas, vidrieras, en fin, etc. Todo esto son espacios o salas dentro de lo que serían ya palacios seguramente desarrollados en otros estilos o en otros lenguajes, ¿no? Pero un palacio completo, pues la mejor, sin duda, ejemplo, pues lo tenemos en este palacio que realiza el rico capitalista José Sifre Downing en el Paseo del Prado. Fue proyectado, curiosamente, por un arquitecto francés, por el arquitecto restaurador Émile Besbilbal, que era discípulo también de Viollet-le-Duc. Digo también en cuanto a Juan de Madrazo. Bueno, Besbilbal va a entender este palacio como un capricho arquitectónico. Y ese interior y exterior pues, va a demostrar esa influencia o ese gusto neoárabe de una manera también diríamos personal y original. Pero lo vemos manifestado en materiales como el ladrillo bicolor o en la piedra caliza o en la cerámica. Lo vemos en elementos como las ventanas con arcos de herradura en el alfiz, arcos peraltados. Es que vemos esta sala y nos está recordando el patio de los leones, ¿no?, de la Alhambra de Granada. Las albanegas decoradas, los aleros de madera de gran vuelo también. Algo muy, muy habitual en la propia Alhambra, ¿no? Bueno, diríamos que esto serían de alguna forma esa mirada hacia ese mundo medieval, ¿no? Sin embargo, va a haber otros modelos, ya les he dicho que se van a imponer o se van a traer con fuerza mirando a Francia y concretamente a lo que está dominando en ese momento, que es ese neobarroco. Este neobarroco, ¿qué ofrece? Bueno, pues ofrece soluciones monumentales, ofrece soluciones suntuosas y que cuadra muy bien con lo que es el triunfo del poder, del capital, del prestigio. Por eso se va a utilizar mucho este lenguaje neobarroco en edificios oficiales, en edificios representativos y especialmente en Madrid como capital, ¿no?, de la nación. Pero la aristocracia también encuentra en este lenguaje neobarroco francés pues el mejor modo de lo que es expresar su carácter cosmopolita y la admiración que siente hacia ese régimen del Segundo Imperio. Y ese, diríamos, aprecio que siente hacia esa arquitectura no, de alguna manera, no va a poder quedar contrarrestada por la crítica adversa que van a realizar los arquitectos españoles a este tipo de arquitectura y en ese momento. Y de algún modo esa crítica viene porque los arquitectos españoles se encuentran postergados y de alguna manera la crítica la van a basar en que esas soluciones para ellos son, diríamos, extravagantes, que no son genuinas, que son ajenas a nuestro pasado. Bueno, ahí verían, y ahora vamos a hablar un poco de él, este palacio de los duques de Uceda en la Plaza de Colón. Ahí vemos la Fábrica de la Moneda o la Biblioteca Nacional, este palacio, digo, lamentablemente desaparecido, que nos sirve muy bien para ver cómo era esa imagen de ese neobarroco francés que se importa, ¿no?, con esas cubiertas amansardadas de pizarra, de gran pendiente, que entenderán que son innecesarias constructivamente por el clima de Madrid, aunque estos últimos días pues, está lloviendo mucho, pero lo normal no es que sea así, ¿no? Es una cubierta que es completamente innecesaria, pero que hacen reconocible o hacían reconocible en cualquier caso su origen inmediatamente, porque chocaban con la tradición. Y eso hizo que popularmente llegaran a ser bautizadas como casas de Requiem por ese volumen, ¿no?, que sobresalía a modo de ataúd, ¿no?, en las cubiertas. Estos palacios o estos proyectos para los palacios a la francesa también fueron importados, es decir, los propios planos, los propios documentos también se importaban de Francia. Y luego se les pedía a los arquitectos españoles que dirigieran aquí las obras. No solamente los planos, incluso hasta los materiales constructivos se traían por ferrocarril. Bueno, este palacio de los duques de Uceda es el más conocido, pero también tiene un carácter pionero y desde luego una ubicación
pues muy simbólica en esa plaza de Colón, en ese punto de charnela entre lo que es el viejo Madrid y el nuevo Madrid que se está empezando a extender en sus alrededores. La peculiaridad que tiene este palacio también es que fue promovido por aristócratas, diríamos, de viejo cuño, los duques de Uceda, de nobleza de sangre, y eso le hace diferente a otros palacios que vamos a ver ahora también que siguen este gusto neobarroco. El proyecto fue parisino. Aquí hay un arquitecto francés, esto lo ha estudiado muy bien Pedro Navascués, el arquitecto de Laporte, que va a firmar el proyecto, aunque en España va a dirigir las obras otro arquitecto, un arquitecto español. Había un problema en a la hora de ejecutar estas obras, tenían que ser arquitectos españoles, así de algún modo lo contemplaba la legislación. Y para hacer toda esta tramitación administrativa, pues va a ser un arquitecto puertorriqueño, que en esos momentos pues era España, que es, se sabe el nombre, Mariano Andrés Avenoza. Ya se sabe que muchos de estos nombres realmente eran tapaderas para ocultar el nombre de otros arquitectos foráneos. Bueno, este palacio, que luego fue adquirido por el marqués de Salamanca cuando tenga que vender el suyo del Paseo de Recoletos en 1876, que luego lo adquiere la duquesa de Medinaceli, por eso se conoce muchas veces como Palacio de Uceda o de Medinaceli. Bueno, pues en este palacio todo era francés, no solamente la imagen, también aquí los materiales. La sillería de piedra se sabe que se trajo de Angulema. Y también es francés la denominación. Empieza a utilizarse la palabra hotel. Y a partir de este momento o por estas fechas, esa denominación hotel empieza a ser utilizada por todos los elegantes en la construcción de sus residencias. Será ya en las décadas siguientes cuando otros aristócratas ya se lancen a construir esos hoteles a la francesa. Aquí tendríamos este palacio del duque de Bailén o marqués de Portugalete. Lo levanta en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá, ya desaparecido. Se sabe que las trazas eran de un arquitecto belga, Adolphe Ombrecht, hacia 1870. Está concebido como una especie de chateau Luis XV, ¿no? Con un característico, diríamos, cuerpo curvo, con ese frontón también curvo. Se sabe de la suntuosidad de sus interiores, hay muchas imágenes que lo demuestran. Pinturas de los mejores artistas españoles, pero en cuanto a lo que era el mobiliario, espejos, lámparas e incluso las chimeneas, también fueron importadas de París. Todo en esta casa, desde luego, era causa de admiración en esas celebradas fiestas y reuniones que los propietarios daban. También aquí, como ocurría en el Palacio del Marqués de Salamanca, el arquitecto va a invertir el orden de los pisos, va a colocar las habitaciones más suntuosas en el piso principal, en el piso noble, y en cambio las habitaciones más privadas, más familiares, en la planta de abajo. Cada una de estas habitaciones o cada una de las salas de este Palacio de Bailén pues va a tener una denominación en función de la decoración. Esto era muy habitual y así va a tener pues la habitación chinesca, pompeyana, neomudeja, renacentista, Luis XV, esta concretamente pues era el salón de baile. De fecha similar, pues es este otro palacete o palacio del marqués de Linares, que posiblemente era del mismo autor. Se sabe que la firma es de un arquitecto municipal, de Carlos Colubí. Y lo construye este banquero, este marqués de Linares, el banquero José Murga, en la plaza de la Cibeles, y con la intención, lo decía, de construir la residencia más lujosa de Madrid, y para eso utilizar técnicas y materiales novedosos que el propio marqués había conocido a través de lo que eran sus viajes por Europa. Es un palacio que tiene una estructura o una planta que se organiza en torno a un eje diagonal donde está el vestíbulo, tiene una magnífica escalera imperial que la vemos también aquí en la imagen, decorada por escultores tan importantes en ese momento como Jerónimo Suñol. Las piezas más nobles también están en la planta principal, igual que hemos visto en el Palacio de Portugalete. En fin, y en ese mismo eje pues hay dos piezas tan significativas como lo que sería el salón de baile, que lo vemos aquí abajo, o la propia capilla. También de estilo Segundo Imperio, pues es el palacio que otro banquero, empresario, capitalista construye, don Miguel Saiz de Indo, que construye además un barrio en los alrededores aquí en el Paseo de la Castellana, el barrio hacia lo que sería el propio Almagro, lo vemos en estas dos imágenes, que va a durar poco, realmente dura apenas 30, 40 años, porque lo va a derribar el duque de Montellano para construir su residencia, que es justamente la de al lado. Y lo hace también en ese mismo lenguaje neobarroco francés, con mayor dimensión, con mayores ambiciones. Se conoce el nombre de este arquitecto que construye el Palacio de Montellano,
Ernest Sanson, y iba a trabajar también el famoso paisajista Nicolas Forestier. Otros palacetes de este lenguaje neobarroco francés, pues es el del Conde de Estrada y del de su hijo, el Duque de Santo Mauro, es lo que hoy es actualmente el Hotel Santo Mauro. Se sabe del primero también, que es obra del arquitecto francés Legrand, en un estilo Luis XIII. En el segundo no se conoce el autor de la traza, aunque ya, como es posterior, vemos que le separan una distancia aproximadamente unos 30 años, pues ahí ya vamos a encontrar influencias incluso de Art Nouveau. El estilo neobarroco francés se va a mantener en esas primeras décadas del siglo XX, ya como les había mencionado. Solo va a haber un cambio, ahora ya son los arquitectos españoles los que se avienen al gusto del propietario y ellos mismos ya van a construir en ese lenguaje neobarroco, en ese lenguaje ya diríamos Belle Époque, ¿no? Que refleja muy bien o va a reflejar muy bien ya el carácter cosmopolita que va a tener la ciudad de Madrid en esas primeras décadas del XX. Entre todas las figuras va a destacar el arquitecto Joaquín Saldaña, va a ser el gran arquitecto de la construcción de esos palacios, diríamos Belle Époque, va a trazar, aquí vemos cuatro, pero trazó infinidad, José Luis Gallo, Juan Moreno Benítez, políticos, banqueros, hoy puedan decirnos demasiado, marqueses de Cayo del Rey y Josa de Álava, duques de Híjar y Plasencia, es el Palacio de los Duques de Plasencia, que hoy es la Fundación Norman Foster, el conde de Santa Coloma, de Adanero, el del financiero Isidro Villota, en fin, muchos, como digo. En ellos va a mantener ese mismo programa aristocrático, en el interior van a destacar sus escaleras con formas curvas, sus vestíbulos de doble altura, al exterior se caracterizan por una mayor libertad en lo que serían la utilización de los órdenes clásicos, utilizan decoraciones escultóricas, rejerías en los balcones, miradores, cubiertas amansardadas, hay movimiento volumétrico, utilizan los colores claros o monocromos, han perdido, ya tienen otros colores, pero en general eran de colores prácticamente blancos y se conocía como una arquitectura o unos palacios de arquitectura blanca. La fase final de ese, diríamos, estilo Belle Époque, que también se conoció como estilo Alfonso XIII, pues lo constituye este palacio de los marqueses de Amboise, que hoy es la embajada de Italia, con una volumetría exuberante a la que se adosan escalinatas, rotondas, terrazas, pórticos, frontones curvos, balaustradas. En fin, su autor, Joaquín Rogí, perdón, obtuvo el premio del Ayuntamiento de Madrid en su momento. Ya estas primeras décadas del 20, finales del 19, están coincidiendo con una preocupación que existe en general en el panorama arquitectónico español y también europeo, que es el de buscar un estilo que de alguna manera nos represente, lo que sería un lenguaje de identidad nacional. Esa fue una manera de encontrar un lenguaje diferente, porque es en el fondo lo que buscaban. Y así hubo, como digo, esa tendencia de los que buscan la originalidad a través de la identidad nacional, pero también va a haber otros que busquen la originalidad a través de un estilo innovador que les aleje del academicismo y lo que serían los lenguajes o los cánones clasicistas. Concretamente, luego volveremos al primero, pero concretamente en este último caso estaría lo que se ha llamado el modernismo. El modernismo que en Madrid pues, va a tener poco encaje en la arquitectura palaciega, aunque tengamos pues, un ejemplo tan singular como este palacio del financiero Javier González Longoria, que va a proyectar un arquitecto catalán como era José Grases Riera, que era compañero de Antonio Gaudí, compañero de estudios. Pero es una obra singular, y es una obra singular no solamente dentro de lo que es el panorama madrileño, aunque sea una obra muy interesante, sino también dentro de la que es la producción de este arquitecto, de este autor. Realmente es una obra extraña. Es una obra en la que claramente el arquitecto se ha avenido a los deseos, a conformar los deseos del cliente, un cliente que seguramente también en sus viajes ya por Europa en esos momentos, esos primeros años del siglo XX, pues está conociendo lo que se está haciendo fuera. Por eso, de alguna manera, estructural y tipológicamente, es un palacio que se mantiene dentro de la tradición, diríamos, neobarroca, incluso la cubierta es amansardada. Pero al exterior, pues adopta tanto a lo que es la vía pública como hacia lo que es el jardín, esta sería lo que es la fachada del jardín, pues un carácter más naturalista. Para algunos hay una influencia incluso del arquitecto francés, el arquitecto modernista Charles Garnier. La pieza más bella es esta escalera principal,
una escalera imperial, que es el centro de la composición, no sé si lo conocen, pero bueno, sus barandillas curvas, contracurvas, su cubierta vítrea. Bueno, Navascués comentaba que creía que esta escalera fue traída como una pieza, casi como una joya, desde fuera de Europa, traída en ferrocarril y vuelta a montar en el palacio, o montada en el palacio, pero bueno, no se ha encontrado documentación al respecto. En cuanto a esa otra tendencia de búsqueda de un lenguaje original hacia lo que sería la identidad nacional, que regenerara de algún modo la arquitectura, pues vamos a encontrar a su vez otras dos tendencias. Por un lado, un eclecticismo que mezcla distintos lenguajes nacionales en gran medida, o un regionalismo más localista, más propuesto de alguna manera como alternativa a un lenguaje más general, ¿no? más cosmopolita. Dentro de esa primera tendencia, pues a lo mejor tendríamos un palacio desaparecido como este Palacio de Anglada, que está prácticamente enfrente de donde nos encontramos, en la Castellana. Es un palacio que construye este empresario almeriense, Juan Anglada, enriquecido con las minas, que luego va a adquirir el Marqués de Larios y por eso se conoce también con esos dos nombres. Hoy está el Hotel Villamagna en su lugar. Para muchos fue la mansión aristocrática más suntuosa y monumental de su época. Desde luego, si no fue la más suntuosa, sí que fue la más grande, con sus 6.000 metros cuadrados construidos y con una parcela de una hectárea y media. Bueno, al exterior las referencias no eran solamente hispánicas. Encontramos detalles renacentistas, caprichosos detalles neogriegos, góticos e incluso egipcios. El interior, lo ven abajo, en cambio, era claramente neoárabe, un patio, por cierto, acristalado. En fin, lenguajes, en algunos se manejaba mejor y en otros peor, pero seguramente que en este neoárabe su autor, Emilio Rodríguez Ayuso, se manejaba bastante bien. Emilio Rodríguez Ayuso es el principal representante de lo que es el lenguaje que se llama neomudéjar, ¿no? Neomudéjar madrileño, ¿no? Que tan característico ha sido para nuestra ciudad. Él hizo muchos de los edificios siguiendo, diríamos, este estilo, ¿no? El programa va a ser el habitual que existía en todas estas residencias, y no me detengo en ello, quizá con mayor despliegue, un salón de baile que tenía tribuna en lo alto para los músicos, su comedor de gala unido a la cocina a través de un montacargas, su escalera de honor, en fin. Con la llegada del siglo XX, este estilo, diríamos, ecléctico, polifónico, pues busca formas más autóctonas. Lo tendríamos, por ejemplo, en el Palacio Parque Florido, que es el Museo Lázaro Galdiano actual, en el palacete del pintor Joaquín Sorolla, ahí domina el plateresco. Menos ortodoxos son estos otros palacios, como el del Marqués de Cerralbo, o el de los Marqueses de Casa Oriol, o el de don Eduardo Azcoch. En fin, podríamos enumerar un sinfín de palacios que podrían estar dentro de ese estilo ecléctico. Este mismo palacio, por ejemplo, de los Marqueses de Fontalba, pues podríamos situarlo también con ese mismo carácter ecléctico, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes del palacio, concretamente donde nos situamos en este gran hall, pero también de lo que es el exterior, cómo era. Toda la parte central se perdió o desapareció o fue suprimida, ¿no? Mantiene lo que es el remate por esa balaustrada, se distingue por esa horizontalidad. De luego, lo más interesante de este palacio, aparte de algunas de las salas que conserva, de luego es este gran hall, que a mí siempre me ha recordado más a una sala de operaciones de una entidad bancaria, más que al hall de un palacete, ¿no? De un palacio, ¿no? No olvidemos que su propietario era banquero y que a lo mejor, bueno, pues tenía un cierto gusto por reproducir en su residencia lo que era también el lugar de su trabajo. Por cierto, un propietario, por otro lado, este Marqués de Fontalba, que era el hijo del arquitecto Marqués de Cubas, o sea que no había heredado de alguna manera la afición o la vocación del padre, porque este palacio lo va a hacer el arquitecto José María de Mendoza. Dentro de lo que sería la tendencia, en cambio, regionalista o nacionalista, pues tendríamos este palacete de don Antonio Garay, que es actualmente la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, totalmente transformado al interior, pero todavía el exterior nos muestra esos aires norteños en ese balcón volado. Hay elementos medievales, renacentistas, en fin. Es obra del arquitecto Manuel María Smith Ibarra, el arquitecto vasco, que también fue premio del Ayuntamiento de Madrid. Este modo de vida aristocrático se resiste a desaparecer en lo que son estas primeras décadas del siglo XX. Se ha producido tecnológicamente una evolución, pero las formas
van a seguir siendo las mismas, historicistas, y el programa decimonónico con pocas variaciones. De alguna manera, la tradición y la vanguardia van a convivir en estas primeras décadas del 20. Algunos buscan posiciones intermedias, podríamos hablar de un Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, ¿no?, que realizan sus edificios y también en el sentido de sus palacetes, buscando ya otras cuestiones, ¿no?, reproducir o reflejar otras cuestiones como la fluidez espacial, la higiene, la salubridad, la luz natural, todo de una forma más sencilla, más práctica. Pero en fin, no me voy a detener en Palacios y Otamendi, sino que me gustaría mostrarles como epígono de esto que les estoy contando. Me gustaría exponerles dos ejemplos de la misma fecha, de 1928, que van a mantener aparentemente posiciones irreconciliables en cuanto a lo que es el desarrollar o expresar lo que sería la arquitectura aristocrática. Una, podríamos decir ya desfasada, lo que sería el canto del cisne de la corte de la monarquía, y otra rompedora que va a adelantar lo que va a ser una modernidad que va a auspiciar después la República. El primero es este hotel llamado de la Trinidad. Es un hotel construido por una rica dama sevillana, doña Ángeles Gutiérrez, que luego se casaría con el marqués de Larios. Mantiene una posición geográfica entre lo urbano y lo suburbano. Está fuera del ensanche en esos momentos, en la calle Francisco Silvela. Está situado en un lugar, por tanto, aislado, en alto, dominante. Su autor es el arquitecto Luis Alemany, que participó luego en la construcción del Estadio Santiago Bernabéu. O sea, para que vean también un poco, de alguna manera, la capacidad de los arquitectos para trabajar en unos y otros lenguajes. Aquí va a imprimirle un lenguaje regionalista y ecléctico a la par, ostentoso en su decoración. Destaca el hall, un hall de doble altura, con este corredor. En este segundo nivel hay incluso un doble hall detrás que está con una cubierta acristalada. Destacan sus alcobas señoriales, su comedor, que se encuentra en la planta principal. Utiliza la madera, por ejemplo, tallada o decorada con pinturas. En fin, lo que hemos venido viendo como un palacio dentro de lo que sería la tradición en cuanto a suntuosidad o ese querer reflejar ese carácter aristocrático. El otro es la casa, más que palacete, que construye el arquitecto Rafael Bergamín en El Viso, también fuera de lo que es el ensanche, y se lo construye al marqués de Villora, a don Francisco de Mazarredo. Esta obra está considerada una de las tres primeras obras del movimiento moderno en España. Y claramente, tanto el autor como seguramente el promotor, pues estaban o conocían lo que estaba ocurriendo en los ambientes culturales europeos más avanzados. Lo que están proponiendo es un edificio racionalista, claramente al exterior, una antítesis de lo que hemos venido viendo como un palacio, donde todo lo superfluo pues va a ser eliminado. Pero si comparásemos las plantas del Palacete de la Trinidad, que lo vemos a la izquierda, o de esta casa del marqués de Villora, diferentes en dimensiones, más o menos están a la misma escala, diferentes en lenguaje, como hemos visto. Bueno, pues yo creo que hay más proximidad de lo que aparentemente su volumetría exterior parecía reflejar. En el fondo siguen manifestando las necesidades de una vida burguesa, aunque en ambos ya priman cuestiones como la orientación, la luz, la higiene, la funcionalidad. Pero bueno, el hall sigue siendo, por ejemplo, elemento central de la composición, ¿no? En fin, no quiero alargarme más en este recorrido. Un recorrido en el que hemos ido desde lo que es la casa del marqués de Salamanca hasta esta casa del marqués de Villora, en el que hemos ido viendo cómo se ha ido produciendo más o menos, de una forma, diríamos, tímida, incluso una liberación en lo formal de lo que es el peso de la historia, del sometimiento a lo que es la representatividad social en la arquitectura residencial aristocrática. Yo creo que esta tarde lo que hemos intentado es volver a mirar una vez más hacia atrás, una vez más tratar de comprender la arquitectura de estos palacios de la Restauración. Especialmente podemos hacerlo a través de los que han logrado resistir, pues con mayor o menor fortuna, lo que han sido las embestidas del tiempo. Al interior,
a falta de la mayoría de ese mobiliario que abigarraba los espacios, pues nos tenemos que conformar hoy pues con ver algunas chimeneas en algunas estancias, algunos frescos que decoran los techos o vidrieras, como en este caso, o maderas nobles y mármoles conformando lo que son los pavimentos, o incluso ricas molduras, pero hemos visto cómo han ido desapareciendo pues elementos como sus empapelados, por ejemplo, en las habitaciones. Por supuesto, han desaparecido elementos que vemos en esta imagen, como sus tapices, como sus muebles, como sus cuadros, como sus lámparas, como sus espejos. Realmente el espacio arquitectónico, pues, de alguna manera sigue aquí. Lo que es ya el fasto social, pues me temo que nos vamos a tener que ayudar con nuestra imaginación. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias por la brillante conferencia. Y bueno, queda abierto el turno de preguntas, que supongo que habrá suscitado muchas tu intervención. Y bueno, yo tendría una para empezar, para calentar. Y es, en realidad, ¿a qué llamamos palacio? Porque este palacio, por ejemplo, del Marqués de Villora, que mencionas al final, pues vamos a ver, en Chamartín, por ejemplo, había muchas casas de los años 20, casas unifamiliares. Chamartín es como otra cosa, ¿no? Es Madrid y tal. Pero eran casas de ese tamaño, eran casas señoriales, no sabemos en realidad de quién, han desaparecido mucho sin dejar rastro. Y entonces a veces, palacio, hotel, palacete, que es una denominación que a mí me produce un brívido tal. Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque por una parte está esto, que como tú has dicho, parece más bien una sede bancaria, aunque también se parece a un hall de una casa inglesa del 19, de los Rothschild, ¿no? Entonces hay como diversas realidades. Y al final dices, bueno, vamos a ver, aquí hay una categorización, por ejemplo, cuando a veces se habla la casa-palacio, ¿no? En una casa en piso principal que tienes una escalera para el señor del principal y luego otra escalera también buena, pero más, digamos, más burguesa, para el resto de las plantas, ¿no? Entonces, como este es un mundo que en realidad has hecho un libro fantástico sobre ello, pero cabría hacer una colección de libros sobre todo ello. ¿Qué queremos decir? Porque claro, por ejemplo, la Casa de Sorolla, que a veces aparece Palacios de Madrid, Casa de Sorolla. Dice, vamos a ver, si la Casa de Sorolla era un palacio, porque enfrente vivía un político que era Don Niceto Alcalá Zamora, que tenía una casa del mismo tamaño. Y nadie habla de la casa de Don Niceto Alcalá Zamora como el Palacio de Alcalá Zamora. Y quien menos, Azaña, que decía que era una casa ridícula, donde era ridículo que viviese el presidente de la República. Y dice que cuando se le llamaba por teléfono, salía una criada con acento cordobés diciendo, ¿quién es? Y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del yo, en fin, para meter un poco de... No sé qué... ¿Por dónde, o sea, si tú tuvieras que seguir, ¿cómo harías esto? O sea, yo creo que la definición, o diríamos el poder decir o expresar cuál tipología arquitectónica se corresponde con lo que decimos que es un palacio, yo creo que es algo muy complejo. Al final el palacio yo creo que tiene que ver más con una forma de vida. O sea, realmente si vas a la definición casi que hace el diccionario de la academia, pues es la residencia de un príncipe o de un prócer, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que refleja la idea de palacio, ¿no? Por eso esas casas que tú has mencionado, la casa palacio, ¿no? La casa de que en el fondo es una casa de pisos. Es una casa de pisos que pueda tener sus escaleras independientes, pero es una casa de pisos, es un bloque de viviendas en el fondo. ¿Por qué se la llama casa palacio? Porque tiene uno de sus pisos donde realmente se produce un programa residencial que diríamos se adapta a la vida de un príncipe, de un prócer, de un aristócrata, ¿no? Por eso le damos esa denominación de casa-palacio, ¿no? Y la diferenciamos un poco de lo que sería cualquier otra casa, incluso de la burguesía, la media burguesía, la alta burguesía, incluso en cualquier otra zona o en la misma zona de Madrid, ¿no? Con lo cual, es difícil, ¿no? O sea, yo creo que hay una dificultad. Yo creo que tiene, en ese sentido, una clara correspondencia con lo que es la forma de vida, ¿no? Por eso es verdad, por ejemplo, un palacete
que no te gusta la palabra, ¿no? Pero es verdad que, y no, entiendo que no te guste porque suena hasta casi como despectivo, ¿no? Que reduces el carácter de palacio, ¿no? A veces sería mejor pequeño palacio, ¿no? Que palacete, ¿no? Pero esa casa de Sorolla, ¿no? La verdad es que es una casa de un artista que realmente ha adquirido un estatus alto, ¿no? Y tiene los medios o la fortuna para construirse una casa pues rodeada de jardín y con un programa residencial burgués, diríamos, ¿no? ¿Es un palacio o no es un palacio? Bueno, podríamos discutirlo realmente. O sea, yo creo que hay muchas cosas que le asemejan a un palacio, quizá por la condición del artista, pues no lo sea tanto, ¿no? Donde tiene mucha importancia y qué es lo que prima. ¿Cuál es podríamos decir, la dependencia que prima en una casa como la de Sorolla? El taller del artista, ¿no? Esa es la habitación más importante, ¿no? En lo que sería un palacio como este, ¿qué es lo que prima? Pues el salón de baile, el salón para la representatividad. Ahí podríamos a lo mejor empezar a hacer una distinción, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Yo creo que cada caso podría ser incluso particular y, como tú has dicho, daría para escribir casi un libro en cada otra colección de libros. Bueno, sin duda. Bueno, lo he ido apuntando a lo largo de su intervención, pero creo que sería interesante conocer el peso que tuvieron los propietarios o impulsores, promotores de estas distintas construcciones en la definición de su estructura, su decoración, etcétera. Pues tuvieron muchísimo peso. De hecho, como pasa muchas veces en la arquitectura residencial, bueno, en Madrid, más o menos, o en municipios grandes, se conoce quiénes son los arquitectos, porque bueno, pues hay unas licencias que se piden, etcétera, ¿no? Si no las conociéramos, como ocurre en muchos, pues por ejemplo, todas estas quintas o casas de campo que podemos, muchos no se conocen quién es el autor, quién es el arquitecto. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí el importante, sin duda, es el promotor. El que ha marcado cómo debe ser esa residencia es el promotor. Hay casos, o sea, estudiar cada uno de los palacios, desde luego, es ver o reflejar la personalidad del propietario. O sea, sin ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, el Palacio Parque Florido, lo que es el Museo Lázaro Galdiano, o sea, la personalidad de don José Lázaro Galdiano es arrolladora a la hora de construir ese edificio. Fue echando a uno tras otro de los arquitectos. El primero, Urioste y Velada, acabó fatal con él. Es el que le da una primera imagen, pero luego él lo fue sustituyendo porque no se iba adaptando, le iba cambiando las dependencias, ya no quiero la escalera aquí, ahora me la sitúas en la torre. Claro, aquello al arquitecto le destrozaba completamente. Llegó un momento que dijo, no, por aquí no podemos seguir, ¿no? O sea que el papel del propietario es fundamental. Podríamos hablar de cada uno de estos, y antes yo lo he comentado un poco de pasada, pero yo estoy convencido que ellos, esta gente que viajaba y que veía lo que ellos llegaban y decían, yo quiero esto, quiero que me construyas algo como lo que yo he visto fuera, ¿no? Con lo cual el peso es muy importante el del propietario. Y yo creo que es verdad que estaría por estudiar, y sería bonito, ¿no?, el estudiarlo más desde el punto de vista de las aficiones, de los gustos de ese propietario arquitecto que del propio arquitecto en sí, ¿no? Hacer una historia paralela sería, desde luego, vamos, a mí me parecería súper interesante, ¿no? Pero es, vamos, insisto, en cada uno de ellos, desde luego, yo creo que, no sé, por ejemplo, el Palacio Sifré, ¿no? A mí me resulta también sorprendente, ¿por qué se va a buscar a un arquitecto a Francia? O sea, es que no habría arquitectos españoles seguramente mucho más próximos a esa realidad hispano-musulmana para hacerles un palacio que irse a buscar a un restaurador francés. Ahí está el propietario, seguro. Este ha entrado en contacto con ese círculo de artistas, arquitectos en París, y le ha gustado este arquitecto o le han recomendado lo que sea y se lo trae con sus planos. O sea que el peso del propietario es fundamental. Me parece que es igual de interesante el proceso de desaparición de estos palacios que el mismo de la historia de los palacios. ¿A qué se debe que los mantuvieran, que otros desaparecieran radicalmente? ¿Tiene que ver con la desaparición de la fortuna de los dueños o con motivos urbanísticos de Madrid o de los países? ¿Realmente se tiraron palacios que estaban, todos esos palacios con aspecto neoárabe, y se tiraron así sin tener en cuenta el valor artístico que tenían o el valor patrimonial? Sí, la verdad es que sí. La respuesta es sí, se tiraron sin tener en cuenta el valor patrimonial. Muchos de esos palacios estaban en perfecto estado y lo que pasa es que no se apreciaban. No se apreciaban, no sé si se me oye. Esos palacios
estamos hablando de años 50, años 60 sobre todo, ¿no? Donde Madrid está sufriendo también un impulso económico importante, digamos, bueno, todo el Estado. Y son, de alguna manera, palacios que se consideran bastante recientes. Palacios, muchos son de hace 50 años, 60, 70, con lo cual el aprecio era prácticamente nulo. En el fondo, podríamos ponernos hoy en día y hablar de la arquitectura de los años 30 o de los años 40. Seguramente nos pasaría algo parecido, ¿no? Ese aprecio es mucho más relativo, ¿no? La demolición del Fisac en la Avenida de América. Por ejemplo, ¿no? La pagoda esta, que es un edificio que se tiró en los años 90, yo creo que fue. El edificio de la pagoda de Fisac, ¿no? El edificio, bueno, pues que no se apreciaba porque era una arquitectura más o menos considerada reciente. Yo creo que hay una componente de ese tipo en ese momento. Aparte de que una menor apreciación en general a todo lo que significaba el patrimonio en sí, ¿no? Hay los monumentos que se entendían que era la Catedral de Burgos y a partir de ahí no había nada más, ¿no? Por llevarlo de alguna manera el discurso al extremo, ¿no? Pero yo creo que había poco aprecio y palacios que funcionaban perfectamente. No quiere decir que no se levantaran voces en ese momento, ¿eh? Años 60, años 70, muchas voces de personalidades del mundo de la cultura, no solamente de la arquitectura, del mundo de la cultura en general, se levantaron en contra de tirar estos palacios. Y hubo voces que decían, hemos perdido, estamos perdiendo, eso lo decía el propio Navascués, por ejemplo, ya lo decía en los años 70, estamos perdiendo la oportunidad de tener un paseo, como era este de la Castellana, que podría ser un paseo de embajadas, como lo existe en otras ciudades, ¿no? Europeas, ¿no? Con todo señores, palacios alrededor. ¿Estos señores que tenían palacios, cuando terminan el palacio lo venden, dónde se van a vivir? ¿A un piso? ¿A un piso? Pero claro, mantener estos palacios llega un momento que es imposible, o sea, la fortuna la tienen los padres. Los hijos normalmente ya muchas veces no heredan, a lo mejor heredan la fortuna, pero no heredan el talento para los negocios que tienen los padres, con lo cual mantener de algún modo estos edificios es muy complicado, ¿no? Y como dice José Luis, al final pues muchos se van a un piso o se van a las afueras, muchos se construyen una casa en las afueras, o se fueron a sus segundas residencias. Hay palacios, bueno, por ejemplo el Duque de Fernán Núñez, el Duque de Fernán Núñez sabemos que vive en Aranjuez, en una de sus casas, ¿no? O sea que pues venden su palacio, que tenían ahí, ¿no? Un magnífico palacio que hoy es la Fundación de Ferrocarriles Españoles, ¿no? O sea que, bueno, pues todos evidentemente van vendiendo y se van trasladando a otras residencias o bien directamente, pues a lo mejor a una casa o a un piso. Muchos. Hay un fenómeno, vamos a ver, sí, en España, pero por alusiones. A ver, podemos llorar sobre el Paseo de la Castellana, pero tenemos que recordar que el Paseo de la Castellana, o sea, estamos en una capital europea, cuyo modelo es París, por tanto, l'Avenue du Bois, y otras capitales europeas, como Budapest, tienen el Andrassy, y Ciudad de México tiene Reforma. Y todas esas, l'Avenue du Bois, estaba, por ejemplo, el Palais Roche de Bonny de Castellán, que se derriba, y era un palacio neo-luises fantástico, de un personaje esencial de la Belle Époque, que es Bonny de Castellán, y se derriba igual. ¿Cómo se habían derribado en Londres en los años 30? Pues un montón de casas del siglo XVIII, muy buenas, es decir, estamos en el mundo capitalista y tal. Entonces, en la Avenida Dubois, en París, se pierden muchos palacios, en Budapest no, porque llega el comunismo y entonces ahí no hay capitalismo, con lo cual Andrássy está congelada, y podría ser esa soñada avenida de embajadas, pero Reforma en México también tenía unas magníficas edificaciones del 19 que han desaparecido todas. Entonces, podemos llorar sobre la leche española derramada, pero en general la leche se derrama un poco por todas partes, ¿no? Quizá aquí de una manera más tonta. Y luego otra puntualización, también en el sentido, por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Miguel, pero por ejemplo un palacio como el de Anglada podía ser, curiosamente, entendido como todavía un valor, válido como imagen por la Segunda República, por los políticos de la Segunda República. Como ya he dicho una vez, pues es que la Segunda República quiere comprar el Palacio de Larios o de Anglada para instalar ahí la residencia oficial del presidente de la República. Y no lo hace porque no llega a un acuerdo con la familia, porque la familia lo quiere vender. Pero todavía entonces se ve que esa pompa alfonsina o Isabel, esa pompa decimonónica puede valer como imagen oficial. Pero con el franquismo no. Ahí hay un elemento de que esto ya es viejo y que se tira, ¿no? Pero bueno, estamos en un fenómeno, digo, un poco general. Y luego, que también,
y aquí hay una gran, es decir, el trabajo sobre la arquitectura que ha hecho Miguel es fantástico, pero podría hacerlo un volumen grande, sino varios, ¿no? Porque hay una riqueza que a mí me sorprende mucho. Por ejemplo, un amigo mío madrileñista, que se supone no es profesional, me descubrió una cosa que yo no conocía en absoluto, que es un edificio que ya no existe, que no era un palacio, era un edificio de Domènec Montaner, el arquitecto catalán, estupendo, que era una segunda versión de uno que había hecho para un particular en Barcelona. Entonces, el rico propietario, el rico industrial catalán, un vástago, que es un poco menos listo que el padre, pero todavía no es tan listo como para ser diputado, ¿no? Y entonces es diputado en Madrid y encarga una otra versión a Domènec Montaner de la casa de tal. Y hace un palacio fantástico en el sitio que menos nos imaginaríamos ahora que puede haber un palacio en Madrid, que es en el Alto de Extremadura. En un terreno que está con una vista fantástica sobre la casa de campo. Y eso es lo que le causa al Palacio la muerte durante la Guerra Civil, ¿no? Entonces, esa casa, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, esa casa, pues dices, ah, y existía esto, una obra de Domènec Montaner en Madrid. Bueno, pues hay un filón ahí que tenemos mucho por descubrir. Me estoy enrollando, perdón, había una pregunta por ahí. Ayer, al pasar por Francisco Silvela, me llevé un susto que no quiero que siga y se convierta en disgusto. Un tremendo cartel de una empresa constructora sobre la Villa de la Trinidad. Gracias por haber venido aquí a decir esto. Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea de lo que va a ocurrir con ese hotel. Lleva ya bastante tiempo desalojado. Vacío, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y la verdad no sé muy bien. Sé que ha habido varios proyectos que al final no han salido, algunos eran bastante desafortunados porque no conservaban demasiado. Veremos un poco lo que... Pero ese hotel, si desaparece, no solamente desaparecerá una figura arquitectónica, desaparecerá parte de una historia muy poco conocida del gran público político, militar, policial, social. Podría extenderme y desde luego sería muy, muy, muy lamentable que se perdiera. Yo creo que tiene una protección máxima en el plan general, no lo recuerdo ahora. Yo creo que en ese sentido me parece que hay dificultades para que el palacio pueda desaparecer, ¿eh? Yo creo que está... Pero volvemos a lo mismo, si nos dejan el cascarón y nos quitan lo de dentro... Claro, las decoraciones, pues es lo que habría que controlar, que no desaparecieran. ¿Alguna pregunta? Puede haber más preguntas, pero por otra parte tengo que cerrar el ciclo. Que agradezco mucho a la Comunidad de Madrid que me haya honrado... equiparándome a mi ilustre colega, encargándome este ciclo que tengo que cerrar. Para mí ha sido un placer coordinar esto porque, bueno, no voy a hacer el elogio de todos y cada uno de los que han intervenido, ni un resumen, pero, bueno, para empezar un elogio de Miguel aquí presente porque, como digo, la arquitectura ha hecho un trabajo fantástico sobre ello, pero el ciclo no ha sido sobre arquitectura. El ciclo ha sido sobre este tema que es tan humano, de la casa como imagen de la vida, como recuerdo de la vida. Hay un libro precioso de... ¡Uy, qué susto! Hay un libro precioso de este gran historiador de los interiores italiano, Mario Pras, que se llama La casa del Lavita, ¿no? Que es una historia de su propia casa, y a propósito de eso hace una historia preciosa de las artes decorativas y demás. Entonces, esa casa del Lavita, esa casa como un resumen de tantas cosas, efectivamente, en una casa se puede aprender mucho del propietario, de la sociedad, y es un tema literal, es un tema humano que aparece en infinitas obras, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento precioso de Alejo Carpentier que se llama Retorno a la semilla, que es a propósito de una demolición de un palacio cubano, ¿no? Muere el último marqués y entonces, al morir, demuelen el palacio. Y entonces, una cosa como de magia de los negros de allí, pues hay una vuelta hacia atrás, el palacio vuelve un poco a sus orígenes. Es un cuento precioso como esto, como imagen, a partir precisamente de la demolición del último de la familia, una vuelta, un contarlo en flashback, ¿no? Completamente hacia atrás.
Entonces, efectivamente, la vida no es solo arquitectura, no es solo de lo que ha ido el ciclo, que es la decoración, las colecciones de los palacios, pero también, efectivamente, cómo se vivía en estos palacios cotidianamente y también excepcionalmente en las fiestas, ¿no? En suma, esto de lo que tanto sabemos, sobre todo gracias a los ingleses, de arriba y abajo, ¿no? No solamente de la vida en los salones, sino la vida upstairs, downstairs. Y eso es común a toda nuestra civilización europea, occidental. En eso España es un país más, con sus peculiaridades, como todos lo tienen. En Francia, el hotel, el palacio, es entre patio y jardín. Aquí, pues, Salamanca, desde luego, no copia el modelo francés en el sentido de que no hace un palacio entre patio y jardín, ¿no? Pero dentro, con nuestras peculiaridades, pues, son países occidentales donde hay unas pautas de vida bastante parecidas, para las clases altas, sobre todo, y a la hora de imaginar esto, pues generalmente tenemos que recurrir a cómo lo cuentan los ingleses, porque la verdad es que nosotros lo contamos muy mal. Vamos, los ingleses o los franceses, porque, por ejemplo, los franceses también lo cuentan y hay, por ejemplo, si visitamos París, hay un palacio particular que cuenta muy bien la vida de esta Belle Époque, de los hoteles de la última época que ha contado Miguel, que es el Museo Camondo, que es la residencia de unos ricos judíos, que eran riquísimos. Y entonces, en esta historia que he contado, en esta historia prustiana que nos ha evocado también Miguel, de los palacios clasicistas y luego esta decoración oscura de los años 1880, neo-Luis XIV y tal, y que luego acaba en este estilo de neo-Luis XV, ¿no? De Saldaña, de Tous les Louis, de todos los Luises juntos, ¿no? Pues, estos judíos, Camondo, no eran tan ricos como los Rothschild, pero tenían una casa estupenda en el borde del Parc Monceau, una casa de 1860 y tantos, un palacio, quiero decir, más o menos Leo Luis XIV, hacen una colección de muebles neoclásicos fantásticos, sobre todo Luis XVI, originales, y tienen tan buena colección que deciden tirar la casa Neo-Luis XIV para hacer una Neo-Luis XVI que esté acorde la casa con el mobiliario, ¿no? Y esa casa está abierta como museo, entre otras cosas porque liquidaron a la familia en los campos de concentración nazis, claro, entre otras cosas. Pero no solamente la casa, no solamente los muebles del siglo XVIII, perfectamente integrados. No solamente la arquitectura o no solamente la colección, es que en la casa recientemente han abierto, por ejemplo, la cocina al público. Es decir, podemos imaginar muy bien cómo era la vida de la alta burguesía o de la nobleza, que es lo mismo en este periodo y ahora, desde luego, en esta casa, ¿no? Y en Madrid no tenemos tan claro eso. Es decir, tenemos palacios fantásticos como el Cerralbo, pero conservamos eso, el arriba, pero no conservamos el abajo generalmente. Y claro, no es por escatología, pero la vida humana solamente no es lo que nos ponemos para estar aquí, ¿no? También es ver baños y cocinas y dormitorios, ¿no? Entonces, bueno, pues no, también hay que interesarse por eso y es difícil interesarse desde el momento en el cual no los hay o a veces cuesta verlos, ¿no? Y además hay que saber enseñarlos. En ese sentido, yo quisiera evocar aquí que en este ciclo sobre palacios madrileños, muy cuidadosamente nos hemos limitado a palacios aristocráticos al hacer esta historia social de la restauración. Claro, pero el primer palacio de Madrid es el Palacio Real. La cúspide de esta pirámide social de la restauración de Alfonso XII no se explica sin el palacio, ¿no? El Palacio Real, que es el primero. Y el primero que se renueva, además, y que se renueva, precisamente Miguel ha evocado cómo incluso los materiales se traían de Francia. Bueno, si ustedes visitan el Palacio Real de Madrid, las columnas de mármol del palacio, del comedor de gala, que es de 1880, vienen de Francia. Son de mármol de los Pirineos, aparte de que el diseño es completamente parisino de ese momento, aunque en este caso está hecho por un arquitecto español, un buen arquitecto español poco conocido, que es José II de Lema. Pero Palacio Real es un ejemplo de un palacio de este momento, un palacio alfonsino. Es un ejemplo y un antiejemplo también. Es un ejemplo porque tiene dormitorios, tiene cuartos de baños y tiene una espléndida cocina. Pero no se ven dormitorios en la visita actual, no se ven cuartos de baño. Y la cocina que hemos abierto,
pero no se cuenta como la contarían los ingleses y no digo más. También digo que estamos trabajando activamente para mejorar esa explicación de las cocinas, pero no solamente es que hayamos tirado o si hemos conservado o no, o si enseñamos o no, es también cómo saber transmitir, cómo saber contar. Y bueno, recordar efectivamente que toda esta vida, perdón, todos estos elementos, todo este atrecho para la representación social, que es la escenografía, el teatro en el que nos encontramos, y luego la escenografía, el atrecho, todo, pues solamente se le puede dar vida con ese trabajo de evocación para el cual es esencial la literatura, ¿no? Y la literatura madrileña es riquísima, y no solamente es Galdós, que por supuesto hay que citarlo, sino que es Palacio Valdés, es incluso Clarín, que aunque no lo parezca, tiene cosas muy madrileñas. Y, en suma, es todo un mundo de vida conectado con todos estos cachivaches que exige pues, un gran estudio. De hecho, con el libro de Miguel y otros, González Varas y el que has citado, el autor que has citado antes, pues hay bastante sobre la, tenemos ya bastante sobre la arquitectura de los palacios. Pero yo creo que el gran acierto de la Comunidad de Madrid, porque fue ella quien lo planteó, no quien humildemente les habla, al plantear este ciclo sobre la vida en los palacios, es que efectivamente hace falta, no hay, una serie de estudios sobre esta vida social, esta unión entre lo que era la vida de, sí, la clase dominante, pero también pues, de sus criados, de su arriba y abajo y del mundo alrededor, y estudiar esto. Y estudiarlo, y por eso este ciclo lo planteamos así, no hacer una cosa inabarcable que cuente la vida cotidiana desde el siglo XVI a la Segunda República. Eso es imposible porque nadie vivimos como vivían nuestros padres, ¿no? Ni siquiera yo vivo ahora como vivía cuando tenía 25 años, sino que hay que hacerlo por épocas. Entonces, tenemos una enorme riqueza en la Comunidad de Madrid y en Madrid, una enorme riqueza cultural, un enorme patrimonio, que en el caso de los palacios del XIX es una riqueza, todavía, pese a todo lo perdido, una riqueza de patrimonio construido, real, existente. Y en el caso de los palacios del XVIII, pues menos. Y en el caso de los palacios del XVII, pues menos, pero todavía quedan. Pero en todos esos periodos hay una enorme riqueza, y esto es lo que no debemos olvidar, cultural, de patrimonio, material, más o menos, pero inmaterial. Está toda la literatura del siglo de oro, que nos cuenta cómo se vivía en esos palacios, que se puede todavía asociar, y hay mucha vida que contar y mucha vida de un gran interés histórico, cultural, literario. Así que, bueno, no me extiendo más para no alargar, porque ya se sabe que en Madrid a las 7 de la tarde la conferencia o la das o te la dan. Pero bueno, una cosa es que ustedes vienen a una conferencia, no a dos, y no se trata de aburrirles. Yo reitero mi agradecimiento por su presencia y no, salvo que haya alguna pregunta. Gracias.